la finalidad de fortalecer la fuerza policial y bajo las instrucciones del presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, en el campo de maniobras de la Escuela de Formación de Oficiales de Policía en Zona 6, se graduaron 1.606 nuevos agentes policiales que conforman la 53ª promoción. En su discurso, el ministro Barrientos Girón resaltó la transformación que actualmente está teniendo la institución policial. Se desarrolló la reunión de la Mesa de Alto Nivel Interinstitucional en el Ministerio Público para continuar fortaleciendo las acciones en tema de destrucción de precursores y sustancias químicas, actividad a la cual se hizo presente el quinto viceministro Fernando Rodas, donde destacó que en el año 2021 se priorizó el traslado y destrucción de precursores y sustancias químicas que se encontraban en los depósitos aduaneros desde hace más de 10 años. Desde el 8 de marzo del 2021, el Departamento de Atención a la Víctima de Policía Nacional Civil, que se ubica en las instalaciones del Maimi Zona 7, La Verbena, han llevado a cabo la prevención de 653 medidas de seguridad por violencia contra la mujer, 709 prevenciones de seguridad por violencia intrafamiliar y 405 acompañamientos, siendo un total de 1.767 casos atendidos. El primer viceministro de Gobernación, Carlos Franco Ursúa, se reunió con los alcaldes y representantes municipales para verificar el trabajo en el tema de incidencia criminal. Las autoridades de Gobernación acordaron fortalecer con personal policial los diferentes distritos, además de apoyo con personal de la Subdirección General de Prevención de la Violencia y el Delito para desarrollar el acercamiento comunitario, actividades educativas y de confianza en las fuerzas de seguridad.